¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Artes y Creaciones Sharmila. Espero que mis reinas lindas estén todas, gracias a Dios, bien. Hoy día ya estamos ya terminando la semana, como ustedes están viendo, y estamos presentando otro modelito. Esta vez les he traído, como ustedes ven ahí, es una blusita con una faldita. Le hemos trabajado en tres colores, la blusita cremita con sus sesguitos en verde, el acabadito, y la faldita verdecito y los acabaditos con el color fucsia, quedando precioso. Este es un trabajo más que me habían enviado fotitos, mis reinitas lindas, muchas gracias por las fotitos. Y ahí lo tienen ustedes, el trabajo realizado. Y este modelito, hoy día, Sharmila, a ustedes les va a dar el paso a paso. Entonces este conjuntito, blusita, manguita larga y la faldita, trabajando con estos tres colores, cremita, verde y fucsia. Trabajo yo siempre, como les digo a ustedes, con hilos para las vestimentas de muñequitas. Acá un ganchillo número 4, metal, y mi tijera. Bien, entonces vamos a empezar y trabajo con el color crema. Vamos a trabajar primeramente la blusa, todo el término de la blusa, y luego trabajamos ya la faldita, ¿sí? Entonces empezamos acá. Miren ustedes, tengo mi color crema y voy a hacer primeramente así un punto deslizado y trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigo trabajando mis cadenas y total voy a tener 25 cadenas. Avanzamos entonces. Bien, ya miren ahí, tengo entonces así mis 25 cadenitas y ahora aquí voy a hacer adicionales 1 y 2. Y paso yo en el tercer punto, en la tercera cadenita, y voy a hacer un medio punto. Así, medio punto vareta. Con estas dos cadenitas sería mi primer punto y este sería el segundo punto. Paso el siguiente, vuelvo a hacer medio punto vareta, es el tercero. Sigo trabajando, es el cuarto. Sigo trabajando, quinto. Sigo trabajando, sexto. Así voy a trabajar, miren ustedes, toda esta filita. Total, vamos a tener 26 puntos medios varetas. Ahí está, miren ustedes, terminado ya. Y seguimos trabajando. Realizo 1 y 2. Dos cadenitas, volteo el tejido y sigo trabajando la segunda fila. Aquí paso en el siguiente y vuelvo a hacer mi medio punto vareta. Es el segundo punto. Sigo trabajando. Tercer punto. Cuarto punto. Quinto punto. Como ustedes ven, estamos trabajando el punto igual. Todo, no hay aumentos. Entonces así vamos a trabajar la fila 2, fila 3 y fila 4. Avanzamos hasta la fila 4. Entonces miren así, ya hemos avanzado la blusita de la cintura hasta la altura del busto de nuestra muñequita, porque como ustedes ven he colocado colores distintos, ¿sí? De otro color del hilo que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque en la parte del centro es donde vamos a hacer el aumento. En los costados a mi derecha y a mi izquierda vamos a trabajar normal los medios puntos varetas. Y para esto he separado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 a mi derecha, de la misma forma 9 a mi izquierda. Y en el centro son 8. Total, tengo mis 26 puntos. Bien, entonces acá voy a trabajar y empiezo. Vamos a trabajar la fila número 5. Subo 1 y 2. Volteo mi tejido y trabajo en el siguiente punto. Medio punto vareta, trabajo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 9, con este de acá, 9, hasta donde llegó el hilo. Y ahora, después del color, en la parte del centro, como indicamos, vamos a hacer aumentos. Empezamos con el primer punto. Aquí en el primer punto realizo 2. Voy a aumentar dos veces el medio punto vareta. Ahí van 1 y 2 en el punto 1. En el punto 2
realizo nuevamente lo mismo, 2. Ahí está, 1 y 2. Total son 3. Son 3 los aumentos que se están haciendo. En el siguiente, en el punto 3, de la misma forma, aumentamos 2 más. Total son 3. Este es el 4, trabajamos 1. En el 5, trabajamos 1. En el 6, vamos a trabajar nuevamente aumentando 2. Ahí. En el 7, vuelvo a trabajar aumentando 2. Ahí va, 1 y 2. En el 8, trabajo aumentando 2. Ahí está. Y luego tengo los 9 puntos restantes que los voy a trabajar normales, así como he trabajado acá. Los 9 puntos medios vareta lo trabajo normal. Entonces voy a avanzar esta filita y luego cuando llego acá, subo 2 cadenitas, volteo mi tejido y vuelvo a trabajar los 9 primeros. Hemos avanzado y hemos trabajado los 9 primeros. Y aquí, en la fila anterior que he realizado aumentos, voy a trabajar en cada punto medio punto vareta. Miren, así ve. Así como estoy trabajándolo. Bien. Medio punto vareta en cada punto. De esa forma. Entonces, así vamos a trabajar toda la fila. ¿Sí? Toda la fila trabajamos. Toda la fila. Al terminar, nuevamente voy a hacer 2 cadenitas. Voy a voltear mi tejido y voy a trabajar mis 9 puntos medios varetas. Hasta ahí nos volvemos a encontrar. Miren, así ya hemos avanzado, como le dijimos, los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los 9 puntos medios varetas. Ahora en esta fila yo voy a hacer disminución. Aquí en la fila 5 yo aumenté, en la fila 6 lo trabajé totalmente puras medias varetas y en esta fila 7 voy a disminuir. En la primera fueron 3. Entonces empiezo así, miren ustedes. Vuelvo a hacer nuevamente mi ganchillo. Ahí. Vuelvo a hacer nuevamente. Ahí. Ahí tengo los 3. Más el punto que arrastro. Lo 1. Así. En el siguiente son 3. 1. Vuelvo a hacer. 2. Y 3. Más el punto que arrastro. Lo 1. Ahí. Vuelvo a hacer en el siguiente 3. 1. 2. 3. Lo 1. En el siguiente solamente hago normal. El siguiente normal. En el siguiente vuelvo a disminuir 3 veces. 1, 2 y 3. 3 en 1. Y acá está el punto que arrastro. Lo 1. Vuelvo a hacer 3 veces. 1, 2 y 3. Hilo 1. Vuelvo a hacer 3 veces. 1, 2, 3. Más el punto que arrastro, lo 1. Así. Y ahora, aquí ya, yo trabajo mis 9 puntos medios varetas hasta finalizar. Miren, así ya hemos finalizado, como ustedes acá están viendo, y acá yo ya tengo, miren, dividido. Total, nosotros hemos iniciado con 26 puntos medios varetas. Igual también acá nuevamente tenemos los 26 puntos medios varetas, ¿sí? Porque hemos aumentado y luego disminuido. Entonces acá, miren, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 he puesto un color, ¿sí? Y luego 1, 2, 3 y 4. En el cuarto otro color. Significa que los 9 estoy utilizando de mi derecha. 5 y 4. 9. De igual forma. 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Y luego sigo. 6, 7, 8 y 9. Los 9 de mi derecha y los 9 de mi izquierda. ¿Sí? Se están utilizando. Los 8 del medio quedan. Entonces trabajamos esta fila. Estoy acá que terminé y trabajo. 1. 2. Volteo. Paso al siguiente. Y hago. Ahí. Tengo 1, 2, 3, 4 y con este 5. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Porque quiero que tenga caídita. Y ahora paso acá. Miren ustedes, cuento. 1, 2, 3 y 4. Aquí. Y hago mi medio punto vareta. En la parte del centro. Sigo trabajando. Voy acá. 2. Sigo. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hasta ahí son 8. Como les dije, la misma cantidad. Ahora hago nuevamente mis 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y paso nuevamente contando 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Contando acá, paso y trabajo. Mis 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5. Ven ahí, entonces hemos terminado la fila. Ya estos hilos de acá que hemos dividido con otro color los sacamos, ¿sí? Ya, porque ya no se van a utilizar. Entonces estamos sacando los colores. Ahí. Ahora sí. Trabajo. 1 y 2. Volteo y vuelvo a trabajar. Medio punto. Ahí van 3, 4, 5. Y ahora trabajo también mis cadenitas. Lo trabajo medio punto. Así. Así ven. Estoy trabajando medio punto en cada cadena. Así ven. Sigo trabajando. Ahí. Sigo acá. Paso acá. Y así. Así vamos a trabajar toda esta fila. Así, así parejito vamos a trabajar, porque lo vamos a hacer, como dijimos, con manguitas caídas. Sí, entonces estamos trabajando así. Parejito trabajamos hasta finalizar. Trabajamos así, miren, toda la fila entonces, ya, y vamos a trabajar ahora la última fila. Este es manguitas y caída. Luego ya trabajamos las manguitas. Acá entonces hago una cadenita y volteo. Volteo y voy a trabajar. Dejando este punto, paso acá. Y trabajo. Hago medio punto vareta, aquí mismo hago otro medio punto vareta. Vuelvo a hacer otro medio punto vareta. Ahí. Y luego dejo un punto y paso acá. Un punto deslizado. Ahí. Y vuelvo a hacer, dejo un punto y paso al siguiente. Medio punto vareta. En el mismo espacio, tres veces. 1, 2 y 3. Dejo un punto y paso al siguiente y cierro con un punto deslizado. Miren, así. Así voy a avanzar entonces toda esta fila hasta finalizar. Una vez que ya finalizo acá, ya hago un punto deslizado y ahí corto ya, para luego trabajar lo que son nuestras manguitas. Bien, miren, ya tenemos entonces terminada la parte de arriba. Y vamos a trabajar lo que son nuestras manguitas. Trabajo una manga y luego ustedes me trabajan la siguiente manga. Acá tengo entonces mi ganchillo con mi mismo color crema. Y vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar la manga. Empezamos desde esta esquina. Y aquí yo voy a hacer primeramente un punto bajo. Y luego realizo 1, 2. Y tres cadenitas. Hago una cadena de separación y dejo un punto y paso al siguiente. Y trabajo una vareta. Una cadena de separación, dejo un punto, paso al siguiente. Realizo una vareta. Una cadena de separación aquí. Este punto, paso acá. Una vareta. Una cadena. Este punto dejo y paso a este siguiente. Una vareta. Una cadena. Sigo trabajando
dejo un punto y paso a este siguiente y trabajo una vareta, una cadena, dejo un punto, paso acá, hago una vareta, una cadena de separación, dejo acá, paso acá, una cadenita y luego voy a unir. Voy a unir aquí donde inicié, aquí donde hice tres cadenitas, 1, 2 y 3, aquí. Aquí yo voy a trabajar, aquí este es 1, acá. Aquí 1. Con un punto deslizado. Ahí. Y ahora trabajo nuevamente. 1, 2, 3. Mi vareta. 1, que es una cadena que separo. Y trabajo nuevamente. Miren, una cadenita. Vuelvo a trabajar. Una cadenita. Vuelvo a trabajar. Una cadenita. Vuelvo a trabajar. Ahí. Una cadena. Sigo trabajando. Acá mi vareta. Separo con una cadena. Trabajo nuevamente mi vareta. Separo con una cadena. Vuelvo a hacer acá mi vareta. Separo con una cadena. Y acá. Acá está ya. Uno. Con un punto deslizado. Ahí. Y vuelvo a hacer uno, dos y tres. Separo con una cadena y vuelvo a trabajar. Miren, esta es la tercera fila ya. Así. Entonces vamos a trabajar la tercera fila. Hemos trabajado, miren, así la tercera fila y vamos a trabajar 1, 2, 3, una cadena de separación, la cuarta fila. La cuarta fila se trabaja de la misma forma, una vareta, una cadena de separación y luego una vareta. Estamos repitiendo el punto, entonces vamos a trabajar la fila 4 y la fila 5. Terminamos así, ya mire, tenemos 5 filas, que es la manguita. Bien, ahora vamos a trabajar de esta forma. Trabajo dos cadenas, que es mi primer punto, media vareta. Aquí mismo voy a hacer dos medias varetas más. O sea, voy a aumentar 2. Para que total tenga 3. Entonces, empezamos aquí. Aquí hago 1 y luego hago 2. Más mis cadenitas son 3. Ahora acá en el centro hago 1. Luego acá nuevamente en este punto realizo 3. 1. 2 y 3. En el centro, 1. Vuelvo a hacer en la siguiente, 3. 1, 2 y 3. Siguiente, en el centro así, 1. Miren así. Bien, así vamos a dar toda la vueltita. Terminamos ya así la manguita, miren ustedes, hemos hecho un punto deslizado, hemos cortado y ahora vamos a darle su acabado con el color verde. Esta es la última vuelta en la manga. Aquí hacemos entonces, miren ustedes, un punto bajo. De paso el color verde que está acá sobrando se va escondiendo. Ahí, punto bajo. Paso en el siguiente, hago punto bajo. Ahí, vuelvo a pasar. Punto bajo, vuelvo a pasar, punto bajo, vuelvo a pasar, punto bajo, vuelvo a pasar al siguiente y punto bajo. Como ustedes ven, vamos a trabajar toda esta vuelta con punto bajo. Así avanzamos toda la vueltita y acá al finalizar hago un punto deslizado y corto. Ahí entonces tenemos terminada nuestra manguita, ahí está, completamente terminada. Igual entonces como hemos trabajado acá, ¿sí? Vamos a trabajar el otro lado de la manga, paso a paso, les he dado el punto para que no se equivoquen, ¿sí? Entonces avanzamos la manga de acá. Una vez que terminamos esta manga nos volvemos a encontrar. Miren, mis reinitas lindas, ya tenemos ahí entonces la manguita que hemos realizado paso a paso y la manguita que faltaba realizar. Ahí está listo. Ahora ustedes ven que acá he hecho, miren, he hecho cadenitas. Bien, les voy a explicar cómo es este detalle. Acá trabajo mi color verde. Y
empiezo, miren, cuando hemos terminado de hacer la lucita, la parte de arriba, antes de hacer estos puntitos abanicos, hemos hecho puros puntitos, medio varetas, una filita. Bien, en ese punto, sí, acá, miren, miren, acá les muestro un poquito más cerca, acá. Empezamos por este punto y aquí yo hago un punto bajo. Y luego voy a trabajar cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 30 cadenitas. Y acá yo corto. Y ajusto. Y ahora, miren ustedes, así como hemos hecho acá. Bien, acá tengo y paso mi ganchillo, miren, en el siguiente, ¿sí? Ahí. Y jalo por ahí mi cadena. Ahí. Y ahora, después de dos puntos, uno y dos, mi ganchillo, jalo. Ahí. Luego, después de uno, acá. Pasa. Luego, después de dos, uno y dos, por la parte de atrás. Así. Jalo, jalo para atrás, ¿sí? Uno y dos, acá. Ahí jalo para atrás. Ahí. Como ustedes ven, vamos armando. Luego adelante, un hito. ¿Sí? Bien, así entonces, miren, ¿ven? Vamos a avanzar hasta llegar acá. Ya lo pasamos. Ahí está. Y acá queda en uno. Acá entonces vamos a darle su amarre. Acá lo amarramos porque así es el detalle que he visto de la fotito que me enviaron. Ahí llega amarradito. Así. Bueno, ya la blusita quedó prácticamente terminada y hermosa. Bien, entonces saben que mis reinitas lindas, vamos a hacerles acá sus cadenitas para abrochar la blusita. Acá entonces trabajamos con el mismo color, cremita. También lo pueden colocar brochecito, sí, eso ya como yo siempre digo, ya queda de acuerdo a cada persona como quiera darle el acabado en la parte de atrás. O le coloca también botoncitos pequeños. Bien, ahí tienen y ahora empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, así yo voy a terminar de hacer mis cadenitas, un total, como en la parte de atrás, es larguito, miren el larguito, 40 cadenas o 50 cadenas aproximadamente. Lo hago, lo realizo y ya luego les muestro ya la blusita colocada en la muñequita. Bien, miren ustedes, ahí lo tienen, nuestra muñequita con su blusita, ¿sí? Y acá les muestro la parte de atrás, así, miren, como lo he cruzado y ya quedó cruzadito. Entonces, mis reinitas lindas, ya tenemos terminada la blusita paso a paso para ustedes. Y ahora vamos a trabajar lo que corresponde su faldita, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es la faldita. Entonces, para trabajar la falda, empezamos y trabajamos con el color verde, como ustedes ven, este color verde petróleo. Y hacemos nuestras cadenas. Voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a seguir trabajando hasta tener un total de 25 cadenitas. Tengo ya, miren, así mis 25 cadenas. Y ahora yo aquí voy a hacer adicionales dos cadenitas. 1 y 2. Y luego en la tercera cadena voy a pasar mi ganchillo y voy a hacer un punto medio vareta. Paso al siguiente, hago otro punto medio vareta. Estas cadenas que he realizado acá vienen a ser un punto medio vareta. Ahora sigo trabajando en cada cadena medio vareta. Así voy a trabajar toda esta fila. Toda esta fila voy a hacer medio vareta y voy a tener un total de 26 puntos medios varetas para empezar a hacer nuestra faldita. Y esta va a ser la parte de nuestra pretina. Entonces avanzamos toda la fila. Terminamos así, miren,
la fila y ahora trabajamos la segunda fila. Realizo 1, 2, volteo el tejido y trabajo en el siguiente punto. Hago un punto medio vareta, paso al siguiente y hago un punto medio vareta. Al siguiente hago un punto medio vareta y aquí le hago un aumento. Vuelvo a trabajar. Un punto medio vareta, 2 puntos medio varetas, 3 puntos medio varetas y en el siguiente punto medio vareta y su aumento. Así trabajo esta fila número 2. Terminamos la fila, como ustedes ven, y ahora yo acá voy a unir. Aquí donde inicié, en la segunda cadena, yo voy a hacer un punto deslizado y uno esta fila. Es la fila 2 la que hemos terminado. Trabajamos la fila número 3. Ya hice mis dos cadenas, paso al siguiente punto, hago un punto medio vareta. Al siguiente punto, medio vareta. Siguiente punto, medio vareta. Siguiente punto, medio vareta. Como ustedes ven, estamos trabajando en cada punto medio vareta. No estamos haciendo aumentos. Así vamos a trabajar toda esta vueltita. Y voy a hacer total 3 filas. De 3 filas a 4 filas, ¿sí? Así sin aumentar. Entonces avanzamos 3 filas. Terminamos así. Miren la fila. Hemos hecho 3 filas con punto bajo solamente sin aumentar, ¿sí? 3 filas. Yo les dije 4, pero no, mejor queda con 3. Bien, entonces ahora trabajamos. Hasta ahí hemos avanzado la fila 5. La primera fue la pretina, el segundo el aumento y las 3 filas siguientes fueron puros medios vareta normales. Esos 3 más 2 son 5 filas. Empezamos la fila número 6. Hago mis 2 cadenas y aquí mismo voy a hacer un aumento. Luego trabajo. Media vareta 1, media vareta 2, media vareta 3, media vareta 4. Y en el siguiente, un aumento. Aquí en la fila 2 habíamos hecho aumento después de 3 medias varetas. Acá estamos haciendo después de 4 medias varetas. Bien, así trabajamos toda la vuelta. Terminamos, miren así, la fila aumentando después de 4 puntos medias varetas. Esta es la fila 6 y trabajamos ahora la fila 7. 1, 2 cadenas. En esta fila 7 vamos a trabajar toda la fila punto medio vareta. No vamos a hacer aumentos. Así, mira, así como ustedes lo ven. Así trabajamos toda la fila. Y voy a trabajar 7, 8 y 9 iguales. 3 filas, ¿sí? 7, 8 y 9. Avanzo las 3 filas. Miren, ven, hemos avanzado así hasta la fila número 9. Como indicamos, estamos en la 9. A ver, disculpen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, en la 9. Ahora trabajamos la fila número 10. Hasta acá ha sido la faldita pegadita. Acá va a ser su vuelo, porque es bombacho. Y luego en la parte de arriba trabajamos nuevamente otro vuelo más bombacho. Bien, entonces aquí trabajamos así. 1, 2. Aquí yo hago un aumento. En el mismo punto. Ahí. Luego avanzo. Luego avanzo al siguiente punto y hago punto medio vareta. En el siguiente hago aumento. Ahí. En el siguiente hago un punto. En el siguiente hago media vareta y luego un aumento. Ahí. Siguiente hago 1. Siguiente hago media vareta y un aumento. ¿Sí? Porque tenemos que hacerlo bombacho. Entonces así vamos a trabajar toda esta vueltita. Miren, ya hemos avanzado así y ahora seguimos trabajando. 1 y 2. 2 cadenas, que es mi primera medio bajo, mi punto medio bajo. Ahora yo acá voy a trabajar en el siguiente punto, voy a hacer un punto medio vareta. En el siguiente voy a hacer medio vareta y luego un aumento. 2.
vuelvo a hacer un punto y dos puntos. Y en el siguiente, punto medio vareta con su aumento. Así. Así trabajamos toda esta vueltita. Terminamos así. Está. Bueno, como estamos en aumento, le llamamos primera y segunda vuelta. Esta segunda vuelta en el aumento. Ahora trabajamos la tercera vuelta en el aumento. Tengo dos cadenas. Paso al siguiente punto. Hago mi segundo punto. Siguiente punto. Hago mi tercer punto. Y acá en este siguiente voy a hacer medio punto y su aumento. Vuelvo a trabajar. 1, 2, 3. Y luego en el siguiente hago medio punto y su aumento. Así trabajamos esta tercera fila con los aumentos. Miren ustedes, ya acá terminamos esta fila y acá yo ya voy a hacer entonces un punto de alisado y corto. Ahora voy a trabajar en esta fila la última vuelta. Cojo mi color fucsia, hago un punto deslizado y empiezo a trabajar desde acá, haciendo un punto bajo. Paso al siguiente, punto bajo. Al siguiente, punto bajo. Al siguiente, punto bajo. Así, miren ustedes, vamos a trabajar toda la vueltita. Así, toda la vueltita vamos a hacer punto bajo, toda la vuelta. Al finalizar, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar para hacer el siguiente bobito. Tenemos ya, miren, terminada la parte de acá abajo, nuestra bombacha de la faldita. Ahora falta hacer la de acá arribita. Acá tengo el color verde nuevamente y mira, acá le explico. Aquí donde iniciamos el vuelo, entonces empezamos de acá, 1, 2 y 3, pero por la parte de atrás empezamos siempre. Entonces volteamos, que es este, acá, ¿cierto? Acá hemos iniciado 1, 2, 3, bien, acá. Volteamos así y pasamos acá. Ahí. Y ahí trabajamos. Un punto bajo, una cadena. Paso al siguiente. Realizo punto medio vareta. Ahí mismo, aquí voy a hacer un aumento. Aquí, ahí, esto se va a trabajar como hemos trabajado acá. Ahora en el siguiente toca hacer solamente uno, un punto medio vareta. En el siguiente toca hacer dos. El medio vareta. Y luego el aumento. Ahí. Trabajo nuevamente mi fila. Y me toca uno. Luego en el siguiente me toca hacer dos. Aumento. Así voy a trabajar toda esta vueltita. Miren, terminamos así la vuelta. Ahora trabajamos la segunda fila. Hacemos nuestras dos cadenitas y pasamos al siguiente punto y trabajamos media vareta. En el siguiente punto vamos a hacer media vareta y un aumento. Volvemos a trabajar uno y dos medias varetas. Y en el siguiente realizo media vareta y un aumento. Así, después de dos. En la primera fue después de uno, en esta segunda después de dos. Miren, y acá vamos a trabajar como acá, igualito que acá. Hemos hecho después de uno, después de dos y después de tres, igual. Ya hemos hecho uno, estamos después de dos, terminamos esta fila, hacemos después de tres, terminamos toda la fila y lo terminamos toda la fila después al final con el color fucsia. Igual, ¿sí? Igualito lo trabajamos todo. Ya está, miren, como les indiqué, toda la vuelta de nuestra faldita. Ahora le voy a hacer sus cadenas para acá en la parte de atrás abrocharlos. Pueden también ponerlo imperdible, crochecito. Bien, voy a trabajar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenas nada más, suficiente. Unas 5 más.
11, 12, 13, 14, 15. Sí, con 15. Corto. Y luego coloco, y ahí coloco la muñeca y les muestro. Bien, miren, ahí lo tienen entonces ustedes ya listo este conjunto, faldita con su blusita en la parte de atrás. Miren, así ha quedado, como le he colocado, le he amarrado y le he colocado el hilito por dentro, y ya quedó entonces terminadito este conjuntito. Como ustedes le ven, quedó precioso. Y Sharmila Artes y Creaciones vuelve un momentito para despedirse con ustedes con este hermoso traje, blusita y faldita tejido a crochet para muñequita. Regreso, mis reinitas lindas. Terminamos así ya de dar el paso a paso de este conjuntito blusa con faldita. Como ustedes vieron, los puntos se trabajaron en el punto medio vareta, sencillo, pero lindo la combinación. Bueno, a mí me quedó precioso. Espero que a ustedes también les guste el trabajo que siempre presento. Y yo siempre satisfecha cuando ustedes comentan y me dicen, muchas gracias, Sharmila, está lindo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, mis renitas lindas, porque los trabajos que yo realizo para ustedes, siempre los realizo con amor. Y eso, la verdad, que a mí me estimula demasiado a seguir trabajando más y más para ustedes, mis reinitas lindas. Por eso yo las quiero un montón, por el apoyo que siempre brindan a ustedes al canal Artes y Creaciones Sharmila. Y bien, mis reinitas lindas, también decirles, por favor, no olviden compartir los videos. Si no olviden, por favor, compartan los tutoriales que Sharmila publica. Invitar también a suscribirse a este su canal Artes y Creaciones Sharmila. Aquellas personas que todavía no se suscriben, yo les invito a suscribirte. La suscripción es gratuita, amiguita linda. Te invito, suscríbete. Yo estoy publicando 3 videos a la semana, lunes, miércoles y viernes. Anímate, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis tutoriales. Y también decirles que tenemos nuestras redes sociales, el grupo de Facebook Artes y Creaciones Sharmila Belú, donde ustedes, mis reinitas lindas, pueden publicar sus trabajos libremente. Ya vamos a llegar a los 2 años, falta poco ya. Gracias a Dios, siempre bendiciendo a nuestro Señor. Ya falta poco, cuando cumplamos ese tiempo, vamos a publicar sus trabajos de todos ustedes, porque yo trabajo que ustedes publican, yo los tengo siempre almacenadito ahí, archivadito, como se puede decir, acumulando todos los trabajitos para que ustedes vean los trabajos que ustedes realizan gracias a mí. Muchas gracias, mis reinitas lindas. También estamos en la página de Facebook, no olviden eso, Artes y Creaciones Sharmila. Estamos en Twitter, en Google, en Pinterest, en Instagram, mis reinitas lindas. Y besitos a todas ustedes. Sharmila se despide deseándoles un hermoso fin de semana. Hasta el próximo lunes con otro trabajito más de vestimenta para ustedes, mis reinitas lindas. Besito, besito, besito. Abrazos de oso, 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 oso. Y hasta el día lunes, mis reinitas lindas. ¡Nos vemos! ¡Chao!